de estas jornadas pues son poner en valor tanto la cultura gastronómica de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol, como los cocineros que tenemos, que son muchos y muy reputados, los que comienzan en las escuelas de hostelería, y también estamos trabajando mucho con reposteros. Pretendemos hacer crecer esta jornada gastronómica, que ya tienen su quinta edición este año, de manera que lo llevemos a los 11 municipios mancomunados y desde la perspectiva, en este caso de Mancomunidad, de promocionar el turismo gastronómico. Este tercer certamen ha habido un gran número de participantes y la verdad que ha estado muy bien. Hemos alcanzado unas cuotas de participación altas, de asistencia de público, de empresa expositora, y el resultado pues ha sido de mucha satisfacción. Comienza el concurso, tercera edición, Marbella Cocina.
gastronómico, y se ha demostrado en el País Vasco y en muchas regiones de Francia y de Italia, tiene tanta importancia como el turismo de sol y playa. Y bueno, en eso estamos, y sin competir con nadie pretendemos darnos a conocer en el mundo. Y bueno, cada año lo hacemos en Marbella, y como he dicho, vamos a intentar que se haga en los 11 municipios mancomunados. Málaga tiene muchas capacidades, tiene no solamente alimentación de montaña, como pueda ser la carne, tenemos el pescado, tenemos unas verduras increíbles, y vinos que ya son empezados a conocer en toda España, posteriormente en el resto del mundo, como de calidad, como pueda tener el Ribera del Duero, como pueda tener el Priorato, o pueda tener el Rioja. Bedoya Hostelería es una empresa distribuidora de alimentación que trabaja en toda la provincia de Málaga y algunas zonas de Andalucía. Contamos con más de 3.000 referencias, dentro de las cuales se encuentran productos como jamón, queso, todo tipo de vinos. Nuestro valor principal es dar servicio al cliente y acompañarlo en todas sus funciones en la labor del hostelero. Nos dedicamos a la distribución de aceite de oliva y patata. Nuestros aceites de oliva son hoy día los mejores del mundo. Hemos ganado hace una semana el mejor aceite ecológico en Verona, Italia. La patata San Nicasio es un producto que se fríe en un perol de 400 litros de aceite de oliva virgen extra, a una temperatura de 130 grados. Es la única patata en el mundo que se fría a esa temperatura. Por lo tanto, no es un producto cancerino. Una alegría muy grande, ¿no? Porque al final represento mi marca, que es mi restaurante, Sabor,
mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas de trabajo, y esto para mí es una satisfacción muy grande, ¿no? El poder representar un plato de la carta en un concurso y ganarlo, ¿no? Lo que más me ha gustado es la cantidad de gente súper joven haciendo unos platazos impresionantes. Eso es lo mejor del día, sin ninguna duda. Y muchísimas gracias a mi equipo del Marbella Club, que sin ellos sería imposible hacer estas cosas. Lo que me llevo, sobre todo, una experiencia única de trabajar codo a codo con un equipo de compañeros, de amigos, el apoyo de toda una clase, escuelas, profesores, y nada, el fruto de mucho trabajo, muchas horas echadas en el plato y reflejado en un primer premio.